ejército de Alfonso VII llega a Madrid. Reconquista Madrid y le da su carta de otorgamiento, que fue la base de su futuro fuero. Era el año 1129. El rey autoriza el repoblamiento del barrio de San Martín, en torno al monasterio benedictino del mismo nombre, en lo que hoy es la calle Arenal, dejando a los judíos, árabes y moriscos entre dos núcleos de población. En los años 50 se suceden los privilegios de Alfonso VII, con la cesión de la dehesa de la villa, derechos sobre pastos y leñas y la posesión del Real de Manzanares. Se amplían las murallas de la ciudad, acogiendo los barrios de la antigua ciudad árabe. Madrid abre sus tabernas por toda la villa. Algunas tabernillas ocuparían el lugar de las alojerías arábigas, locales públicos donde se tomaba un refresco llamado aloja, preparado con arroz, miel y especias, a cuya mezcla se le atribuía propiedades curativas, según la farmacopea árabe, y que introdujeron los sarracenos. En el siglo XI, las tabernas o tiendas de vino de Madrid se situaron en la zona donde acampaban los transportistas, con sus carros y carretas, en extramuros de la villa, en lo que hoy es la calle Tabernillas, en el barrio de la Latina. Las tabernas, heredadas de las alojas árabes, daban servicio al transeúnte, proporcionando el placer de mitigar su sed, estimulando su físico, y tomaban fuerzas con algún rico bocado, al tiempo que se acordaban negocios, se charlaba y se entablaban relaciones sociales. Entre los manjares antiguos conocidos, se considera a los callos una de las tapas más disgustadas y exquisitas. Felipe II nombra a Madrid capital del Imperio Español. Era el año 1561. Bodegas y tabernas se instalan entonces en el entorno de la calle Toledo, que era donde paraban las carretas y diligencias. Las puertas de estos locales se pintaban de color rojo, del vino tinto, como aviso o muestra y sugerencia de los ricos caldos que allí se servían. En tiempos de Alfonso X el Sabio, las tabernas ofrecían el vaso de vino con una rebanada de pan con queso o embutido, que tapaba la embocadura del vaso, y de ahí el nombre de tapa. En el siglo XIX, las tabernas sirven de centro social a los labradores castellanos que llegan a la ciudad buscando una vida más digna que la que ofrece el campo. Las tascas adoptan la personalidad y la gastronomía de las regiones de la que proceden sus clientes. La mayor parte eran manchegos. A comienzo del siglo XX, Madrid cuenta con cerca de 1.500 locales destinados a tabernas para los 480.000 habitantes de la ciudad y los transeúntes y proveedores de la comarca. La competencia obliga a decorar y se aplican los elementos característicos de la taberna madrileña clásica: mostradores de madera cepillada, pilas metálicas donde corría el agua, griferías, anaqueles con reloj de pared, zócalos de madero y azulejos, columnas de forja, mesitas redondas de madera con taburetes o bancos corridos, un portón de madera con cuarterones castellanos, cristales grabados con ácido, cubiertas de azulejos y el nombre del local. En las tabernas había carteles con las sentencias que se fijaban en los muros, como por ejemplo, el camello es el animal que más resiste sin beber. No seas camello. Algunos locales poseen bajo su establecimiento una bodega o cueva habilitada para restaurante de tapas. Todo muy limpio, donde en un ambiente grato, con aire acondicionado e iluminado, se come bien, con gran variedad y a un precio asequible. Rápido si vas con prisa o repasado mezclando con conversaciones tranquilas. En resumen, una buena elección cualquiera del sistema.
ser temperatriz de lavandina y alfombrarte con claveles la gran vida y a bailarte con dirío de fe. Los mesones eran abundantes. Aún quedan algunos típicos fundados en el siglo XVIII, como la Casa Botín de Comidas Castellanas, que se estableció como posada en el año 1725, o la Posada de la Villa de 1642, y que aún está abierta tras casi 400 años de servicio al público. Si visitas Madrid, no te lo pierdas.